Bueno, pues en este video que es nuevo, tenemos aquí nuestra huertita de chiles. Ahorita está un poquito triste porque le falta un poco de agua, pero es bueno que se queden sin un poquito de agua para que se pongan fuertes las raíces. Eso ya lo experimentamos y está bien, porque agarran más fuerza, se ponen más fuertes, pero está bien. Y también este video es para hacer una pequeña enseñanza de que nosotros conocemos a las babosas o los slugs o los logs que les llaman así en inglés. Son unas cosas que se comen las raíces de las plantas, ¿verdad? Entonces muchas veces las encontramos abajo. Por ejemplo, aquí tenemos una lombriz. ¿Sí? Eso está bien. Sí, una pequeña lombriz. Y muchos se preguntarán qué es ese polvo blanco que tengo aquí en las plantas. ¿Qué? Ok. Ese polvo blanco que ustedes ven allí es cal. Sí, me la he pasado comprando medicina para matar las babosas, pero no se mueren. Entonces ni siquiera se le acercan y no se lo comen. Pero tengo la bendición de que mi suegra tiene un vivero y me comentó el otro día que pues ellos no pueden estar gastando tanto dinero en comprar medicina, ¿verdad? Para las plantas, porque tienen muchísimas. Entonces me dijo, no gastes tanto dinero y pones un poco de cal. Si ¿Sí ven algunas hojas que están mordidas? ¿Sí? No todos, hay algunas. ¿Sí? Por ejemplo, estas. ¿Sí? Aquí si alcanzan a ver cómo están mordidas las hojas. Bueno, es porque las babosas o los caracoles vienen. Incluso aquí hay una chiquita. Aquí hay una pequeñita. ¿Sí? Aquí hay uno pequeñito. ¿Sí? Si lo alcanzan a ver, ¿sí? A ver, aquí en la sombra, si sí se ve. Dana, tráeme la cal. ¿Qué tal? ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos un poco de cal. ¿Sí? Ahí ya le pusimos un poquito de cal. ¿Sí? Ahí le pusimos un poco de cal. Y vamos a ver que no le gusta mucho la cal. Sí. Si alcanza a ver, el video no es muy bueno. El video no es muy bueno, pero sí, aquí estamos viendo como la cal no les gusta. Sí, ahí lo vamos a, ahora sí que le vamos a meter los cuernitos en la cal. Sí. Ya no está moviendo. Sí, esta definitivamente, este animalito, ¿sí? Se va a morir. Sí, ¿por qué? Porque no les gusta la cal. Sí, lo que hace la cal es que los deshidrata y eso es lo que los mata.
Entonces, tenemos una plaga muy grande. El año pasado no nos dejó, no nos dejó mucho follaje en las plantas, pero los chiles sí se dieron. Entonces, este es un video que les estoy compartiendo donde la cal es mejor para matar las babosas que los químicos que venden en la tienda, como Home Depot, Menards, todas esas tiendas, en la Walmart. Cuestan muy caros, cuestan arriba de $10 y no son muy efectivos. Entonces, la receta que me pasó mi suegra, la mamá de mi esposa, me enseñó que sí, que la cal es muy efectiva, y sí, porque tenemos plantas que ya están sanitas. Si ven, pues está envuelto en cal. La cal lo que está haciendo es que le está absorbiendo la humedad. Sí, la cal le está absorbiendo la humedad, por ende, pues se va a morir este animalito. Se viene a comer nuestras plantitas, ¿sí? Tenemos un tipo de chiquitos, si ¿sí? Los pasan a ver, parece chiquita de cayena, ¿sí? Entonces lo vamos a dejar por aquí y mañana lo vamos a dejar aquí, ¿sí? En este bote que no tiene nada. Mañana lo vamos a venir a ver. Sí, estos son nuestros banana peppers. Sí. Aquí tenemos, sí, algunos pimentones, pimentón chocolate. Y pues ya más para allá ya tenemos nuestros chiles. Ahorita se ven un poquito tristes, pero mañana los van a ver, ya que tengan buena humedad, cómo se recuperan. Sí. El recovery que le llaman. Ahorita lucen así, pero es a propósito que los dejamos sin agua. Así es a propósito. No tiene mucho que se regaron, sí. Y pues ya mañana vamos a ver la diferencia, para que vean que no es mentira, sí. Entonces, pues vamos a ver. Nos vemos mañana.